este barrio Sachi, en este predio, para que se ubiquen bien, aquellos que no conozcan la zona, es un barrio muy populoso de nuestra ciudad de Córdoba, pero estamos pegaditos, acá al lado, alambre de por medio, tenés la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA. Si te venís, si querés venir el sábado 28 a tu barrio en escena para compartir un rato con los vecinos de Sachi, tomás la avenida Donosa al fondo y llegás a este predio hermoso que justamente han recuperado los vecinos, el centro vecinal, la gente del colegio, y acá mismo es donde se va a montar el escenario del sexto Tu Barrio en Escena de este año, de este 2017. Como decían ustedes, llevan más de 50 hechos, pero este sábado puntualmente le toca a Barrio Sachi y se han organizado no solamente para este sábado, sino que se vienen organizando desde hace mucho. Mira, la voy a llamar a Gabriela, la dire de la escuela municipal de la zona. ¿Cómo andamos, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lindo evento que los tiene todos juntos este sábado, ¿no? Hermoso, nos ha convocado a pesar de la falta de agua que tenemos en toda la ciudad. A pesar de la falta de agua, ¿no? Sí, sí, los hemos convocado y todos los chicos, los alumnos de adultos, los padres de la comunidad. Bueno, el presidente del centro vecinal también nos acompaña acá. Hemos estado trabajando conjuntamente en este proyecto desde febrero, que presentamos el formulario y quedamos, así que desde ahí empezamos el trabajo conjunto y esto nos ha servido para ampliar redes y conocernos entre nosotros. También han surgido organizaciones, la iglesia también está participando con eventos artísticos, con su play que ha hecho también musical. Así que todos estamos convocados en este festival, muy contentos la verdad. Bueno, mira lo que te dice Gabriela y mira atrás tenés lo que va haciendo la payasa Chapitex, la amiga del programa, ya que... Sí, no, pero no se acerque, no hay problema, digamos, siga por ahí nomás, no hay drama. La dejo tranquila trabajando, que lleve nomás. Bueno, la gente del colegio, venite un toquecito, Sergio, a ver, contanos un poquito, porque mientras vamos, Gaby, vení porque me vas a presentar a la gente de adultos, pero yo les decía y les contaba al aire que todo este predio lo han venido limpiando con un laburo sostenido desde el centro vecinal, también los vecinos, pero han transformado un basural ahora en un espacio verde para el barrio, ¿no? Sí, en realidad fue así. Fue un trabajo que nos pusimos junto con los compañeros de comisión, darle vida a este lugar, dado que lo utilizaban como un basurero del cielo abierto. Si bien queda bastante por hacer, pero desde la gestión hemos llegado a lograr sacar entre más o menos unos 20 viajes de batea, que son también importantes, en basura, escombro y todo demás. Dado que en el barrio no contábamos con un espacio verde. Entonces, la idea de transformar este lugar, que sea un espacio verde, sea recreación para los chicos, ¿no es cierto? Y bueno, y que pues, el vecino pueda venir y disfrutar de este espacio, que es parte de ellos, al no haber, y bueno, la idea es que se cuide. Muchísimas gracias y felicitaciones. Vení, Gaby, a ver, preséntame, porque tenemos acá a gente, toda la gente de la Escuela César Romero, Escuela Municipal, los alumnos de adultos que se han recontra mil copados, me decían con todos. Y se han autoconvocado hoy, acá están todos presentes, peinados hacia la gomina para salir con ustedes y contarles lo lindo que trabajan en el proyecto Nuestras Raíces, que es un proyecto que tiene un eje social muy fuerte, con estudio desde las danzas folclóricas. Ellos les va a contar ahí los chicos, pero cómo trabajan desde la preparación de los trajes, la elección de las danzas y todo el estudio que hacen también curricular. La propuesta de enseñanza. Uh-huh. Sí, sí. A ver, vamos a hablar con los protagonistas. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Mejor ya no sirve. Mejor no sirve, ¿no? Porque sí. Te veía recién trabajando muy copado, plantando un árbol. Sí. Embelleciendo las zonas. Sí, porque acá los compañeros que están a mi lado, realmente para mí son mi familia. Porque yo soy un alcohólico recuperado, hace más de 30 años dejé el alcohol y bueno, estoy tratando de sobrevivir. Porque no, si uno se queda en la casa, habla con las paredes y todo eso, entonces tener comunicación con la sociedad. Y esto va para los jóvenes que no se queden atrás. No piensen que sí, ese viejo que va ahí es un amargado, va a estudiar. No me importa lo que digan. Excelente, te felicitamos, maestro, y hay que seguir, vamos a hablar. Vamos a hablar con las damas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bien, ustedes. Me dijeron las bailarinas del sábado, ¿puede ser? Sí, nosotros somos las bailarinas del sábado. Contame un poquito, ¿qué hacen? Bueno, nosotros hacemos los trajes para nosotros para bailar y también las cosas que vendemos en el ropero, con eso compramos todo para comprarnos nuestro traje, digamos. Bueno, baile, o sea, una cuestión integral sí, tienen hecha, sí, porque sí, hacen baile, hacen los trajes, sí, tienen microemprendimiento. Así es. Porque va a haber venta de cosas, va a haber feria también aquí este sábado, ¿no? Sí, sí, va a haber feria. Nosotros de mayores adultos hemos hecho un proyecto este año de comer sano y vamos a tener un stand con todas
comida. Todo sano, todas las galletas. Todo elaborado por nosotros. Fue elaborado por ustedes. Hermano, bueno, sí. Acá van a estar al lado del escenario, todas las mesas, sí, con cada uno de los puesteros para vender lo que tenga y ofrecerlo a los vecinos y a quien venga también. A quien venga, sí, que venga. Invitamos a otro barrio. Que estén presentes. ¿Todos son alumnos de adultos de la escuela César Romero? Mayores, sí, todos. ¿Y qué tal? ¿Buenos alumnos o más o menos? Qué dicen la señora? Excelentes alumnos, no faltan nunca. Estudian, vos entras a esa aula y hay un silencio, están copiando del pizarrón, trabajan. No lo estarás diciendo ahora porque están saliendo en tele. No, 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 es así, es así. Son las que mejor se portan de toda la escuela. Bueno, gente, quedan todos más que invitados. Los han escuchado a ellos, los alumnos de adultos, la seño, la dire, la gente del centro vecinal. Me estoy olvidando de algunas organizaciones, seguramente, Gaby, porque hay mucha gente. Tenemos otro microemprendimiento, si querés. A ver, vení, vamos a ver de qué trata. Mientras, les muestro cómo ha pasado en todos lados. Ustedes ven que están pequeños y grandes con palas en la mano para embellecer el lugar. Sí, contame, a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿También del cole? Acá, sí, acá, también acá, del colegio. Acá está. Contame un poquito el proyecto. Bueno, sí, yo tejo, voy a poner mi mesa de artesanías y bueno, soy mamá de 5 hijos y hago eso nomás en casa. Buenísimo, ¿eh? Bueno, felicitaciones a vos también. Estoy con los arbolitos también. Bueno, de todo podés hacer, mira, sí, tenés mano para todo, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, y como siempre, la vena Chapitex ahí atrás de... Venga, venga, porque si no voy a quedar mal, si no le saludo, digamos, recién le dice, ¿cómo le va? Hola, Martín, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, hermano, decime, ¿cómo estás vos? Porque estoy viendo, me estabas corriendo para allá, ¿puede ser? No, vi que los chicos te llevaban, por eso te dejé. Es que los chicos me llevan a todos lados porque ellos son los que le ponen el color a todo este escenario de tu barrio en escena. ¿Te vemos este sábado? Te vemos ahí a las 16 horas acá en Barrio Sachi. Queda hecha la invitación, ¿eh? Con todos los vecinos de Barrio Sachi, los que se quieran llegar. 16 horas tu barrio en escena aquí en este predio que han recuperado los vecinos. Ustedes, chicos.